noches, gracias por acompañarnos. A nombre del honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez y del Instituto de Festejo Charro, Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, les damos las gracias por acompañarnos a esta clausura de los festejos Charro, Taurinos de Villa de Álvarez 2023 en su edición número 166. El primer aplauso de esta noche sea para todos ustedes. Gracias, familia bonita, por estar con nosotros durante estos 15 días en nuestros festejos Charro, Taurinos y al día de hoy aquí en el Teatro del Pueblo. Me voy a permitir presentar a quien nos acompaña acá al frente. Está con nosotros presidiendo este importante evento nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Agradecemos, por supuesto, a quien trae la representación de la gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y me refiero al subsecretario de Cultura del estado, licenciado Emiliano Sizumbo Quintanilla. A él le acompaña la directora general de Artes y Humanidades de la Subsecretaría de Cultura, María Marta Pérez Sandoval. Asimismo, importante mencionar que nos acompaña nuestra reina de los festejos Charro Taurinos de Villa de Álvarez 2022-2023, Jimena Primera. Nos acompaña quien es el secretario del Ayuntamiento, el maestro Alfredo Chávez. Asimismo está con nosotros dos integrantes del Cabildo Villalvarense, Valeria Tinto Ruiz, regidora, y Roberto Rolón Castillo, regidor. También nos acompaña quien es el director general del Instituto de Festejo Charro, Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, César Gaitán Colín. Y por supuesto, a quien creó toda la cartelera artístico-cultural por instrucción de nuestra presidenta municipal, a nuestro amigo, el director de Fomento Cultural y Educativo, Marcos Gerardo Gómez Cárdenas. En este momento le vamos a hacer un solo voz a quien es el director general del Instituto de Festejo Charro, Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, César Gaitán Colín. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. En el marco de estos festejos Charro Taurinos y teniendo como escenario lo que es nuestro Teatro del Pueblo, el cual albergó más de 100 actividades artísticas y culturales, me es grato comunicarle, maestra, que tal cual fueron sus instrucciones de generar los mejores festejos de la historia, tal cual así fueron. Tuvimos durante 16 días más de 166 eventos, tanto cabalgatas, recibimientos aquí mismo en el Teatro del Pueblo, en la zona del caballo, en la zona picnic kiosco, en la carpa casino y abarrotado lo que fue todo lo que era la zona de feria, quedando así cumplida su instrucción a cabalidad. Muchísimas gracias por la confianza, maestra. Muchísimas gracias a César, quien es el director general del Instituto de Festejo Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez. Acto seguido vamos a hacer entrega de unos merecidos reconocimientos, no sin antes leer en el marco de los 500 años de Colima las festividades tradicionales que se viven en las comunidades de nuestra Colima son parte importante de la identidad cultural de nuestra sociedad. En ellas se preserva la integración, la historia, la fe, el arte y los valores que dan forma a nuestras costumbres y relatos en voces de distintas generaciones. Por ello, para el gobierno del estado de Colima, a quien tenemos el honor de tener convitados el día de hoy, encabezado por la maestra Indira Vizcaíno Silva, la gobernadora constitucional del estado, y representado en este momento por Emiliano Sizumbo Quintanilla, es así como reconocer a las personas que mantienen vivas y por las cuales es posible que se siga transmitiendo de generación en generación, como lo son los portadores del patrimonio y los promotores de cultura, o en este caso específico, los tabladeros, constructores y corraleros de la Plaza de Toros La Petatera, ya que durante 166 años han hecho posible que esta emblemática artesanía, reconocida como la más grande del mundo, esté montada en tiempo y forma para recibir a miles de familias colimenses que son testigos año con año de los diversos eventos culturales y artísticos que en ella se realizan. Porque para garantizar la regeneración de nuestro tejido social y la construcción de una cultura de paz, es necesario que todas y todos
nos sintamos orgullosos de nuestra cultura y nuestra historia, que nos dan identidad como sociedad. Y son ellos, tabladeros, constructores y coraleros, los que siguen dignificando este legado. Por ello, en el marco de Corima 500 años, el gobierno del estado tiene a bien hacer entrega de unos merecidos reconocimientos. El primer reconocimiento se va a entregar a los corraleros, el cual va en una segunda generación de corraleros, y en su representación viene el médico Roberto Bravo, quien es el administrador de la Plaza de Toros La Pedatera, a recibir este reconocimiento en manos de nuestra presidenta municipal y en manos de Emiliano Sizumbo Quintanilla. Fuerte el aplauso para nuestro amigo el médico Roberto Bravo. En el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima, porque quienes construyen los corrales de la Plaza de Toros La Pedatera contribuyen a la preservación y transmisión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural, fomentando el amor a nuestras tradiciones. Fuerte el aplauso para nuestros amigos los corraleros, parte importante de nuestra artesanía, la más grande del mundo, la Plaza de Toros La Pedatera. Muy bien, ahora vamos a hacer entrega de otro reconocimiento, el cual es para los constructores. Y para ello nos acompaña nuestro amigo Iván Tene. Fuerte el aplauso. Comentarles que es la tercera generación de los Tene, que son parte de la construcción de la Plaza de Toros La Pedatera. El reconocimiento dice: en el marco de la conmemoración de los 500 años, 1523-2023, de la fundación de la primera villa de Colima, por ser quienes construyen el monumento reconocido como la artesanía más grande del mundo, las plazas de Toros de La Pedatera, contribuyendo a la preservación y transmisión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural y fomentando el amor a nuestras tradiciones. Constructores de La Pedatera, ese es ese reconocimiento. Fuerte el aplauso para los constructores de La Pedatera, en manos de esta tercera generación, de los amigos los Tene. Un reconocimiento más, y este es para los tabladeros. ¿Y quién mejor que para recibirlo que nuestro amigo el tabladero don Daniel Guerrero, con 61 años de construir tablados en la Plaza de Toros La Pedatera? 61 años construyendo, siendo parte como tabladero en esta artesanía más grande del mundo, la Plaza de Toros La Pedatera. En este reconocimiento vienen todos y cada uno de los tabladeros de esta edición 166. Y también dice que en el marco de la conmemoración de los 500 años, por ser parte fundamental de la construcción de la Plaza de Toros La Pedatera, riqueza de nuestro patrimonio cultural y fomentando el amor por nuestras tradiciones. Ahí están 61 años de don Daniel Guerrero como tabladero de la Plaza de Toros La Pedatera. El aplauso para los tabladeros, los constructores y los corraleros de la Plaza de Toros La Pedatera, la artesanía más grande del mundo. Ahora vamos a hacer entrega de otro merecido reconocimiento, el cual dice: en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación
de la primera villa de Colima por sus 166 años de tradición en la fiesta Charro Taurina de Villa de Álvarez, siendo declarada y reconocida a lo largo de los años como la artesanía más grande del mundo, monumento artístico de la nación y tesoro cultural de Colima, contribuyendo a la preservación y transmisión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural y fomentando el amor a nuestras tradiciones. Firma la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, reconocimiento a la monumental Plaza de Toros La Petatera. Conjuntamente con este reconocimiento, se hace entrega de lo que es el logotipo institucional de los 500 años de Colima. Invitamos también al director general del instituto para que sea parte de este reconocimiento que es para la Plaza de Toros La Petatera. Muy bien, tenemos un último reconocimiento, el cual es también Colima 500 años. El gobierno del estado de Colima otorga el presente reconocimiento en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima por sus 166 años de tradición y siendo una de las festividades más representativas del estado de Colima, contribuyendo a la preservación y transmisión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural y fomentando el amor a nuestras tradiciones, a las fiestas Charro Taurinas de Villa de Álvarez, edición 166 de este año 2023. ¿Y quién para recibir este merecido reconocimiento que nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez? Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal. Y también entregamos el logotipo oficial e institucional de los 500 años de Colima. Ahí está, fuerte el aplauso para todos ustedes, fuerte el aplauso para nuestras autoridades. En este momento vamos a ceder el uso de la voz al representante personal de la gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y me refiero al subsecretario de Cultura del Estado, el licenciado Emiliano Sizumbo Quintanilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con su permiso, presidenta, directores, compañeros, constructores de la monumental Plaza de Toros La Petatera, es un honor para el gobierno del estado que encabeza la maestra Indira Vizcaíno Silva ser parte y sumarse a estos 166 festejos charrotaurinos del municipio de Villa de Álvarez. Es un orgullo para nuestro estado lo que ha el legado que ha permanecido durante más de 100 años en este querido municipio. Siempre hablamos de personajes en especial, pero es bien importante también mencionar los que están detrás de todo este proceso de construcción de la artesanía más grande del mundo. Los constructores, los tabladeros y todo lo que significa llevar a cabo estas fiestas más importantes de quizá de la región occidente de nuestro país. Es también importante reconocer la gran labor del Instituto de Festejos Charrotaurinos, agradecer al compañero Gaitán, que nos acompaña el día de hoy, César, siempre abierto y con una apertura y disposición para trabajar en conjunto, lo mismo el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, nuestra presidenta, la maestra Esther, siempre abierta para coordinarse en el trabajo colaborativo con gobierno del estado, en beneficio de las artes y la cultura. Es importante también señalar que vivimos un año importante históricamente, son 500 años que cumple nuestra querida Colima, 500 años de grandeza, 500 años de cultura y 500 años de
importante desarrollo artístico en nuestro estado. Agradecer también a la Subsecretaría de Turismo, que quizá no está por aquí presente, pero que también fue parte fundamental, lo platicábamos aquí antes de subir al escenario con la maestra Esther, el trabajo de promoción de esta magna feria de Villa de Álvarez sí fue importante para los resultados que se tuvieron en materia turística en nuestro municipio. Y pues bueno, agradecer a nombre de nuestra gobernadora, a nuestros grupos artísticos y a todos los grupos culturales que se presentaron en este Teatro del Pueblo, y que sigamos colaborando juntos, que sigamos haciendo las cosas en beneficio de la gente. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias a todos los que hacen posible y que hicieron posible las mejores fiestas de Villa de Álvarez de la historia. ¡Que viva Villa de Álvarez y que viva Colima! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Subsecretario de Cultura del Estado, Lisardo Mirano Sissoko Quintanilla. En ese momento tendremos el mensaje de nuestra Presidenta Municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Agradecer infinitamente la presencia de un gran amigo y un gran aliado de las y los vialvarenses, que es nuestro amigo Emiliano Sissoko. Yo quisiera pedirles un aplauso muy, muy fuerte, porque siempre nos respalda, siempre nos apoya por indicaciones de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Comentarles que me da muchísimo gusto tener la posibilidad de estar aquí con ustedes precisamente ya en el cierre de nuestros festejos charrotaurinos en esta edición 166. Pero también es muy importante reconocer quiénes son parte de la construcción de este evento tan importante que duró 16 días. Yo quiero que me permitan primero reconocer el trabajo que hace Marcos desde la Dirección de Cultura. Un aplauso muy fuerte para Marcos, porque aquí estuvo todos los días precisamente trabajando y haciendo equipo con ustedes. Agradecer a Beto y a Valery, que son mis regidores y que siempre que ponemos sobre el cabildo cualquier tema que es en beneficio de los villalvareses, no dudan en dar un sí para darle hacia adelante y que quien gane sea la gente. Agradecer, por supuesto, a preciosa Jimena, que es la reina de estos festejos. Gracias, Jimena, por todo el acompañamiento, el respaldo, la generosidad que tienes, mi chula, para poder entonces trabajar en este evento. Y ya le dije que tiene mucha tarea todo este año, porque vamos a hacer muchísimas actividades que están en su plan de trabajo. También reconocer el excelente trabajo que hace Alfredo Chávez, que es el secretario del ayuntamiento y que me ayuda a coordinar y a sumar voluntades para que haya buenas estrategias dentro de la administración. Y por supuesto que en esta edición 166 estuvo muy al pendiente de todos los detalles y cómo también construir para que esto saliera al 100%. Muchas gracias, Alfredo. Denle un aplauso muy fuerte para mi secretario. Para César, por supuesto. Y en nombre de César, yo quisiera pedirles a los amigos y amigas que trabajan en el instituto, si pasan al frente, por favor, porque sé, todas pasen, por favor, pasen, porque queremos reconocerles, porque sabemos que una parte la coordina César, pero Saulito, cada uno de los que están aquí hicieron una parte importante y significativa para que entonces estas fiestas realmente tengan los resultados que les vamos a informar en un momento más. Este es el gran equipo que está en el Instituto de Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez. Yo quiero que pasen aquí, si me permiten, los del Presidium, que pasen aquí al frente todos los del Instituto para agradecerles. Pásense para acá, mi maestra, pásenle para acá, Martín. Sin miedo al éxito, pásense acá al frente, porque queremos darles un aplauso muy, muy fuerte. Pásate para acá, Claudia. Acomódense. Un aplauso muy, muy fuerte para todos, porque ellos son los que se desvelaron todos los días, los que estuvieron al pendiente de cada detalle. Muchísimas, muchísimas gracias. Los queremos, les reconocemos su trabajo, su talento, su capacidad para tener los resultados que tenemos a este día. De corazón, mil, mil gracias.
También decirles, pues que hoy ya nos toca cerrar esta edición 166 con excelentes resultados, porque tuvimos artistas de la calidad que ustedes ya vieron. Un Cristian Nodal que abarrotó, un Julión que con la canción La María Cómo nos hizo bailar y vibrar, y la verdad es que a todos nos generó un excelente evento. Nuestras corridas formales, por supuesto, que también marcaron la pauta de la calidad de las personas que se presentaron ahí, de los toreros, de los rejoneadores. Pero también decirles que gracias a la publicidad, gracias a los medios de comunicación, gracias a una gran aliada que tenemos nosotros aquí en Villa de Álvarez, que es nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Cuando le comentamos de que si nos ayudaba precisamente por medio de turismo, por medio de cultura, si nos ayudaba a potencializar nuestras fiestas, no dudó un segundo decir, claro que sí, yo le entro para hacer equipo con ustedes. Y eso nos generó la posibilidad de ir al extranjero, de poder potencializar también la comunicación y sobre todo promover nuestros festejos. Eso nos permitió que gente de Rusia, gente de Alemania, de otros países estuvieron aquí con nosotros en estos festejos. Yo quiero pedirte, Emiliano, que por favor le digas a la gobernadora que en Villa de Álvarez estamos muy agradecidos y agradecidas con ella por todo el respaldo que nos dio para potencializar estas fiestas. Hay una derrama económica muy importante, no solamente en el municipio, en el estado completo, porque muchas personas que buscaron inclusive hospedarse aquí con nosotros en Villa o en Colima, ya no había cupo en los hoteles. Así que se fueron a muchos hoteles de Manzanillo y desde ahí estuvieron visitando nuestras fiestas. Así es como nos gusta trabajar en Villa de Álvarez, haciendo equipo entre todas y todos, porque sabemos que si sumamos voluntades es mucho más fácil cumplir con las metas. Y una de las metas, yo les dije que era que esta edición 166 tenían que ser las mejores fiestas de la historia. Y hoy les puedo decir que hemos cumplido esa misión a cabalidad, porque la construimos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y además decirles también que tuvimos una afluencia grandísima, grandísima, enorme, que inclusive yo misma, cuando escucho las cifras, digo, Dios mío santo, qué bueno que muchas personas tuvieron la posibilidad de poder disfrutar de las mismas. Y solo les doy un dato, en la cabalgata nocturna tuvimos más de 7000 jinetes, pero tuvimos casi 200000 espectadores, porque por donde pasábamos había muchísima gente viendo precisamente la cabalgata. Ustedes recordarán la cabalgata de la gasolina, también muchísima gente salió precisamente a divertirse y acompañar esa cabalgata. Los domingos no había menos de 5000 personas participando solamente en la cabalgata, más todas las personas también que estuvieron viendo, ¿verdad?, este espectáculo. Es por eso que yo quiero agradecerles en esta clausura, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos, por ser responsables para divertirse, porque la fiesta fue y es de todas y todos. Agradezco infinitamente que hayan disfrutado de las mismas y hoy 27 de febrero del 2023 damos por clausurada esta edición 166. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y espero que todos los eventos hayan sido de su agrado. Que tengan una excelente noche. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Y de esta manera quedan formalmente clausurados estos festejos charrotorinos de Villa de Álvarez 2023 en su edición número 166. Porque la villa es tradición. Porque la villa es tradición. La fiesta continúa. Nos vemos en el 2024. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Les pedimos que no se retiren, tenemos a la banda sinfónica del gobierno del estado para cerrar la actividad artístico-cultural
en este Teatro del Pueblo. Vamos a dar paso para preparar el escenario y cerrar las actividades artístico-culturales en este Teatro del Pueblo con la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado. Presidenta, pues muy contenta, acaban esos festejos, buenas cuentas, ¿no? Sí, sí, muy buenas cuentas, les decirles que me siento muy contenta y fortalecida porque salimos con saldo blanco, que es muy importante para nosotros, porque la gente realmente se divirtió, vino a disfrutar de estos eventos, pero sobre todo lo hizo con mucho cariño y con mucho respeto hacia los demás. Es por eso que quiero agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron conmigo. Siempre.